El corredor interoceánico informa el avance de obras a 12 de octubre de 2020. Puerto de Coatzacoalcos. En el tramo de extensión de 80 metros de muelle, se tiene un avance de 86.8%. Continúa el habilitado y colocación de tensores. El tramo de 50 metros tiene un avance de 79.5%. Continúan los trabajos de hincado de doble estaca y se inició el colado de plantilla. En el acceso carretero, con un avance de 75.6%, se realizan trabajos de habilitado de acero, con lo que se forman las estructuras para colado de cemento en los soportes laterales a la vialidad. En el puerto de Salina Cruz, arribaron 879 toneladas de tabla estaca y estructuras de acero para el rompeolas oeste del puerto, además de 4.092 piezas de rieles de acero para el tramo 4 de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En el ferrocarril, continúan las obras en los 5 tramos con acciones como levantamiento topográfico, desmantelamiento de vía existente y colocación de balasto y durmientes. Asimismo, se están recuperando estaciones emblemáticas para la región, como Mediasaguas. En el corredor interoceánico, avanzamos hacia un nuevo tipo de desarrollo. Gobierno de México. Reporte de avances. Semana 8 de 157. En el tramo 1, continuamos con el proceso de delimitación con cercado del derecho de vía. En el tramo 2, la producción acumulada de durmientes ascendió a 53.527. En el tramo 3, avanzamos en los 3 frentes de rescate de flora y fauna y la construcción de 4 pasos vehiculares. En el tramo 4, continuamos trabajos de geotecnia. Se hicieron 124 pruebas de gato Goodman y 331 estudios de pozo a cielo abierto. Este fin de semana se llevó a cabo la gira presidencial de supervisión de obra junto con los representantes de gobiernos, instituciones y empresas involucradas en el proyecto. Los eventos se celebraron en los municipios de Palenque, Campeche, Copomá y Tinum. En el tramo 1, la representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer los alcances de nuestra colaboración y la importancia de la salvaguarda del patrimonio arqueológico. En el tramo 2, informamos sobre el trabajo en conjunto con ONU Habitat, la elaboración de un protocolo que asegurará un proceso justo y equitativo para los hogares sujetos a reubicación. En el tramo 3, destacó el acuerdo de Cuxtal y cómo ampliaremos la reserva con la adquisición de 1.102 hectáreas y una inversión para asegurar su restauración y protección. En el tramo 4, informamos sobre las medidas para permitir el funcionamiento seguro de la carretera de Mérida a Cancún, que será un tramo de doble vía y electrificación. El Tren Maya trabaja en coordinación con más de 30 instituciones de gobierno. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.